La Gladys viene a las lomas. ¡Amada Pita! Me voy a Boston con Miguel Ignacio. Para celebrar mi regreso con Teresita, les quiero invitar a comer pollo y a dar un paseo. Pero tiene que ser ya mismo. ¿Qué dicen? Una pregunta. ¿Tú corres con todos los gastos? Claro, doña. ¡Familia! ¡Nos vamos de paseo! ¿Pero qué hago si a ustedes no les gusta Margarita? ¿Terminar con ella? Eso lo dejo a tu conciencia. No, no, no vengas, por favor, Raúl, no vengas. Vamos a salir. Félix nos invitó a dar una vuelta y a ir a comer algo. ¿A dónde vamos a ir? Así que... Ya, ya. Gracias. Gracias por el dato, ¿ah? Chao. Nos vamos a grabar al circuito mágico de las aguas, ¿ah? ¿Vamos? ¿Qué? Pero es que la flacucha es un poco rara. Ay, no. ¡Listo, suegrita! ¡Vamos a divertirnos en el circuito mágico del agua! A mí no me hace gracia mojarme. ¡Ay, mami, no seas mala gracia! ¡Es lindo estar en el circuito mágico de las aguas! Soy un hombre de negocios, Francesca. Las oportunidades se aprovechan a la primera. Y ahora, si me permites, tengo que ir a hacer mis maletas para lo que tal vez pueda ser nuestra segunda luna de miel. Ni lo sueñes. Lo siento mucho, pero ya pasó tu turno, mi querida suegrita. Hiciste todo lo posible para alejar a Isabela de mi lado mandándola de viaje, igualito que con Fernanda. Pero olvidaste un pequeño detalle, Francesca. Yo no soy Joel. Yo no soy un pobre y miserable migrante que no sabe nada de la vida. Esto no se va a quedar así. Por supuesto que no. Las cosas van a cambiar a nuestro regreso. Tal vez pasemos por Las Vegas para volver a casarnos. Ah, Francesca, por favor, dile a Peter que vaya preparando mi cuarto, ¿sí? ¿Aló? Aló, Nacho. ¿Puedes venir a la oficina? No, ahora no puedo. ¿Qué pasó? Es que tienes que venir a ver esto. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta el uñero otra vez? No, 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 no. No es eso. Entonces. Mira, Margarita. Yo te quiero mucho, ¿ya? Ay, yo también. Eres mi pollo favorito. Pero tenemos que terminar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí vamos a grabar? Claro, es la locación perfecta. Chicos, para allá. Sí, muy bien, Julieta. Ese encuadre me gusta. Vamos, Potter. Muy bien, muy bien.
¿Y qué te parece, mi querida Claudita? Cómo da vueltas el mundo, ¿no? Al final terminamos trabajando juntos. ¿Quién lo habría dicho, no? Sí, efectivamente. Pero no te preocupes, no tengas miedo. No te voy a explotar en el trabajo, quiero decir. Bueno, al final yo sé que esta empresa, bueno, se maneja sola. Un par de decisiones a la semana y listo, ya. Así tendremos más tiempo para estar juntos. Si usted lo dice, señor. Claudita, por favor, ¿qué es eso de señor? Olvídate, Bruno. Nunca más señor. ¿Qué tal? Bien. Bueno, si voy a trabajar para usted, debo tratarlo con respeto. Bueno, como su secretaria. No, esto se acabó. Se acabó. A partir de ahora, a partir de la fecha, te voy a ascender a... ¿Qué eras? Secretaria de gerencia. Te voy a ascender a supersecretaria de gerencia. ¿Qué tal? Con su aumentito de sueldo, por supuesto. Mira, voy a contratar a una persona para que trabaje por ti. Uh-huh. Así vamos a tener más tiempo para estar los dos solos. Uh-huh. ¿Qué te parece? Bueno, es temporal este cambio, porque si el señor de las casas regresa y... Olvídate del señor de las casas. Ya fue Miguel Ignacio. Además, Francesca no lo puede ver ni en pintura. Tampoco pertenece a la familia. Borrón y gerente nuevo. ¿Qué tal? A partir de la fecha, las decisiones las tomo yo. Yo me hago cargo. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho, Francesca? ¿Qué he hecho? ¿Qué me has obligado a hacer? ¿Qué has hecho? ¿Qué está pasando en mi oficina? Perdón, ¿tu oficina? No puedes sacarme así nomás. Yo no te he sacado. Siempre has sido un buen gerente. ¿Pero qué puedo hacer yo si tú prefieres irte de luna de miel a Boston? No puedes hacerlo. Por más acciones que tengas en la empresa, no puedes tomar una decisión por tu cuenta, sino más. Pero puedo convocar al directorio. ¿Y qué casualidad? Estuvimos todos menos el gerente. Inmediatamente lo sometimos a votación y elegimos a un hombre muy capaz. ¿A quién? ¿A Cordano? ¿A González? ¿A Ñaupari? Frío. Todos coincidimos en que la gerencia debía permanecer en la familia. ¡Ja! ¡No puede ser! ¡El único capaz de la familia soy! ¡No te atreverías! ¡Bruno! Vaya, me sorprende tu claridad de pensamiento. ¿Pero te volviste loca? Por favor, sentémonos y conversemos como dos personas adultas. No quiero. ¿Para qué? ¿Para que me digas tontera? Por favor, Margarita, deja que te explique. ¿Sabes qué? No entiendo, eres un tonto. Todavía que yo estoy contigo. ¿Y tú vienes y me terminas? ¿Ah? ¿Ah? Es que a la señora Berta no le gustas. ¿Qué hablas? Señora Berta, la amante de don Gilberto. ¿Don Gil? ¿El de la bodega? Sí, su amante que vino de Chalhuanca. Mira, creo que el sol te está afectando un montón. Mira, mi amor, siéntate y yo te voy a traer un vaso. No es eso, Margarita. La señora Berta es una persona muy sabia. Y ella me dijo que tú no eres para mí. O sea, que viene una mujer de los Andes con toda su sabiduría milenaria y si te dice que yo no le gusto, ¿terminas conmigo? ¿Ah? O sea, que también crees en la predicción de los mayas, ¿no? Su calendario es muy exacto y llega hasta el 2012. Kevin. Tampoco le gustas al padre Manuel. ¿Sabes qué, Kevin? No quiero saber nada de ti. Sabemos que Bruno es pésimo para los negocios. ¿Y qué me queda si mi gerente de confianza se va de viaje intempestivamente? No voy a caer en tu juego, Francesca. ¿Qué pasó, Miguel Ignacio? ¿Se te fue el buen humor?
Tu ex esposo va a tirar la constructora por la ventana. Es un pésimo administrador. ¡Todo lo despilfarra! Es un riesgo que hay que tomar. ¿No ibas a hacer tus maletas? Tú también pierdes, Francesca. Es tu empresa, es tu dinero. Mi inversión está asegurada. Perderán los accionistas minoritarios, los que invirtieron a largo plazo y los que tengan cosas ocultas, turbias. Pero de eso te enterarás a tu regreso. Que te vaya muy bien en Boston. Fíjate si hay trabajo por ahí. Y dale todo mi cariño a mi nietecita. ¡Yo voy a regresar con Isabela! ¿Te guste o no? Puede ser. Yo no mando en el corazón de mi hija, pero sí en mi empresa. Adiós, Miguel Ignacio. Y la próxima vez que quieras jugar, asegúrate de tener muy buenas cartas. Por lo menos ábreme la puerta, ¿no? Perdón. Oh, yes, Shirley, yes, yes. I am stay here 2 weeks more. Oh, I want to see you. Yes. I'm like your beautiful body, your blue eyes, your... Oye, 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 un momentito, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Estoy limpiando, pues. Just a minute, please. Oye, pero en este momento, ¿no ves que estamos ocupados? El señor Bruno Picasso es el nuevo gerente de la empresa. ¿Qué? ¿El nuevo gerente? Sí. I call you back. Ya era hora. Bienvenido, señor Brunito. Ya era tiempo que la empresa tenga un nuevo gerente. Así entre nos, Nachito no servía para nada. Todo el día lo pasaba de vago. Ahora es otra cosa, a pesar de su avanzada edad, ¿no? Claro que tiene para un par de añitos más. Bueno, ahora me da un permisito. Voy a abrir mi correo para pasarle la voz a todo el edificio que usted... ¿Y la computadora? Un momentito. ¿Cómo te llamas tú, muchacho? ¿Yo? ¿Sí? Me llamo Francisco, pero dígame Pancho nada más. Ah, Pancho. ¿Te gusta que digan Panchito? Claro. Mira, Panchito, a partir de este momento ya te vas. Quedas despedido. Pero tengo que limpiar... No vas a limpiar nunca más. A partir de la fecha te vas fuera. Pero fuera yo... de la oficina. Fuera de... Yo puedo ser tu propio... No, ¡Te tapo tu cochinada! ¡Qué cochinadas, hombre! ¿Qué, por Dios, qué tal tipo de empleado que tiene este Miguel Ignacio? Es un escándalo. A partir de la fecha, vamos a cambiar la planilla. ¿Acá? ¿Pero qué tenemos que grabar acá? Raúl, el programa se llama El Mundo de la Construcción. ¿Ah? ¿Qué tienen que ver estos chorritos de agua con el mundo de la construcción? Pero si estas piletas son una maravilla de la ingeniería. Además, están atrayendo mucho turismo a la capital. En media hora, tenemos una cita muy importante en el edificio más alto de Lima. Así que, ¿qué te parece si grabamos rapidito tus piletitas? Mira, general, a mí me gusta el lugar. Así que creo que nos vamos a quedar grabando aquí todo el día, ¿ya? Espera. Es inútil. Ya sabes que cuando a cabeza de choclo se le mete algo en la cabeza, no hay nada que lo haga cambiar de opinión. Sí, pero por lo menos yo no ando caminando de manos por las calles. Vaya, vamos. Llévate a Luciano Joel, también. ¡Joel! ¡Defiéndeme! ¿Has escuchado lo que dice Raúl? Ay, ay, ay. Mira lo mojadas que estamos. Sí, qué divertido, ¿no? Ay, sí. Mami, ¿te parece si ya me voy a la casa? Es que con tanta agua se me ha olvidado lo que estudié. Ay, pero solita no, mi amor, yo te acompaño. Uy. Además, ya me mojé lo suficiente. Ay. Debe ser la misma persona que me estaba llamando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Charito? No, soy Grace, su hija. ¡Ay, qué ricura! Tú debes ser tan linda como tu madre, ¿no? Habla tu tía Camucha. Es una señora que habla muy raro. ¡Ah, Camucha! Mira. ¿Hola? ¿Quién es? Mi amiga Camucha. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Esta sopa está deliciosa. Gracias, padre.
¿No le echa limoncito? Claro que sí, Bertita, claro que sí. Listo. Terminé con ella. Ahora sí ya podemos hablar. ¿Cómo se te ocurre llamarme al celular de Grace? Ella sabe lo de nosotros, pero... Qué hermosa se te ve toda mojada. ¿Qué? ¿Me estás viendo? Raúl, ¿dónde estás? Aquí estoy, voltea. Eres un loco. ¿Cómo se te ocurre venir? Qué pretenciosa es usted, señora Chapa. Casualmente, he venido a hacer un especial por el Parque de las Aguas. Claro, y esperas que yo te crea, ¿no? Eres un tramposo. Ay, sí. ¿Con quién hablas, Charo? ¿Con la amiga, seguro? Sí, sí, señora. Pásamela. Qué aburrida que eres, Charo. Venimos de paseo y estoy hablando con la amiga, ¿no? ¿Quieres saludarla? ¿Eh? Aló, Camuchita. Señora Nelly, qué gusto saludarla. Charito me dice que están paseando por la pileta. Raúl, ya estamos listos, vamos a grabar. Señora Nelly, qué bueno, diviértase en su paseo. Sí, porque el parque es bello. Ya. Chao. Toma, no la soporto a la estupidez. Chao. ¿Aló? Sí, ya se fue. Ay, ¿cómo te gusta hablar con ella? Ya te gustó, ¿no? Charo, me tengo que ir a grabar. Nos vemos en un rato, ¿ya? No puedo, Raúl. Sí puedes. Entre las piletas, chao. ¿A mi mamá? Hijita, pero las piletas están lindas. Ay, ya repasas en la nochecita. Vamos a mojarnos un ratito más. Vamos, dile. Terminé con ella. Pero Kevin, ¿por qué hiciste eso? Hice lo que ustedes me dijeron. Solo te dijimos que no nos gusta. Nadie te pidió que terminaras con tu enamorada. Pero usted me dijo que no lo defraudara. Y usted es como un padre para mí. Ay, Kevin, creo que confundiste las cosas. Ay, no. ¡Flacucha! Padre, ¿usted le dijo que terminara? Para nada. ¿Y tú? Menos. Ay, esta juventud está cada día más loca, padre. Entonces, papá y mamá se van de viaje y es muy probable que traigan una hermanita. Mamá, ¿por qué me hablas así? Porque quiero que entiendas. Mamita, ya no tengo 5 años. Siempre serás mi bebé. ¿Se puede saber qué están tramando mi papá y tú? Bueno, nos vamos a Boston a ver a Fernandita. ¿Eso quiere decir que tengo la casa sola para mí? No. Los nonitos se van a quedar a cuidarte. ¿Entonces le puedo pedir el depa a mi papá? Uy, ahora sí la hago linda. Ay, Nico, ¿me estás escuchando? Sí, se van de viaje los dos. Y es muy probable que papá y mamá se vuelvan a juntar. Ajá. Me parece bien. Pero quiero que sepas que siempre serás nuestro bebé, nuestro hijo mayor, nuestro Nico. Y papá y mamá siempre te querrán mucho. Mamá, eso se le dice a los hijos cuando los papás se separan, no cuando se vuelven a juntar. ¿Me equivoqué de capítulo? Mamita, por favor, deja de leer, ¿sí? Eso solo te confunde. Ay, mi amor. ¿Entonces puedo estar segura de que vas a estar bien? Sí, voy a estar bien, no te preocupes. ¿Nada de ir a la casa del frente? Mamá, pero yo no... ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Ay, Nico. Solo quiero saber que vas a estar bien. Sí. Mi bebé, te vamos a extrañar. Mamita, sí voy a estar bien y yo también te voy a extrañar. Pero podré soportarlo. No creo. ¿Está usted segura de lo que hace, madame? Muy segura, Peter. Poner al señor Bruno en la gerencia es un suicidio empresarial. Confío en que mi ex marido haya madurado con los años. Bueno, hasta aquí todo va bien. Veamos en la oficina.
esa cláusula mejor la sacas, ¿eh? Gracias, mi amor. No, Bruno, está mi nombre más grande y prímelo de nuevo, ¿eh? ¿Ya? Gracias. ¿Sí, sí, más fuerte? Un poquitito más fuerte, ¿verdad? Ok. Ay, 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 qué rico. No estoy para nadie, este Fiorella. Y ponga el 6 en lo rojo debajo del 7 negro. Ay, qué rico. Así, así. Uy, qué rico. Un as. Ahí está el as que faltaba. Francesca está muy equivocada si cree que ya me ganó. Ha puesto a Bruno en la gerencia solo para asustarme. Pero yo no voy a caer en su juego. Está muy equivocada. Yo sigo con mis planes. Me voy de viaje y regreso con Isabela. Me va a tener en la familia, quiera o no. ¿Qué estará pasando en la oficina? ¡Ay! Gordito, ya está todo listo. Este viaje es lo mejor que vamos a hacer. Sí, gordita, vas a ver que nos va a hacer muy bien a todos. ¿Te das cuenta? ¿De qué? De que nos estamos gorditeando como antes. Tú nunca dejaste de ser mi gordita. Un momentito, que nos vamos de viaje y quién sabe. Isabela, ¿qué te parece si mejor nos amistamos antes? ¿Antes? Sí, claro. Yo sé muy bien lo que quiero contigo y al parecer tú quieres regresar. Ah, sí, sí, pero hay que esperar a viajar. Pero sería mejor que nos reconciliáramos antes, así disfrutamos cada momento. No. Todo en su momento, gordito, ya. Es que no sé si pueda ausentarme tanto tiempo de la oficina. Tengo mucho trabajo acumulado. O sea, ¿prefieres el trabajo antes que el bienestar de tu familia? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué quieres decir? Que ya tengo la maleta lista. ¡Ay! ¡Ay, este viaje va a ser tan lindo! De repente va a ser una segunda luna de miel en Boston. No me puedo quedar, tengo que viajar. Ya estoy a punto de reconciliarme con Isabela. ¡Francesca! ¡Hola! Pasa, ponte cómoda. ¿Cómoda? El señor Bruno ha hecho ciertos cambios en la oficina. Ya veo. Para tener un ambiente productivo de trabajo hay que estar muy cómodo. ¿Pero tan cómodos? Ornella, Susette y Fiorella se encargan de mi imagen. Un gerente siempre tiene que estar muy bien presentado. Y acá, mi querida Gabriela me trae estos whiskies que me mantienen activo toda la tarde. ¿Quieres un traguito? Después lo voy a necesitar. Piénselo bien, madame. Bueno, Bruno, tú sabrás lo que haces. Eres el gerente. El señor de las casas dejó algunas pertenencias. ¿Sabes si va a venir? No lo sé, Claudia. Estaba muy apurado por irse a Boston. ¡Déjenlo que se vaya! Si aquí no lo necesitamos, ¿verdad que sí, chicas? ¡Que se vaya! Y eso fue todo por hoy en el mundo de la construcción. ¡Corte! Muy bien. Muy bien. Nos podemos ir de aquí de una vez. General, te veo muy estresado, hermanito. Relájate un poco. Mira, lo único que yo quiero es irme a mi casa y tomar una ducha fría. ¿Para qué tan lejos si acá tienes un montón? Bueno, muchachos, guarden todo y a divertirse. ¿Ah? Vamos. Sí, Joel, ¿vamos por ahí? No. Yo voy a buscar a mi familia. Ah, sí. Me pareció ver a don Gilberto y a Teresita, ¿no? A Teresita, ¿no? ¿Sabes si vino tu hermano? Ah, no sé, vamos a ver. ¿Vamos? ¡Te gané! ¡Que viene la tele! ¡Mamá! ¡Pichón! Acá estoy con mi amigo personal, el Potter. Hola, Grace, qué linda estás. Linda, pero estoy toda mojada y despeinada. Potter estuvo llamándote todo el día, ¿no? Pero no se atreví a hablarte. ¡Eras tú! ¿Así es? Sí. Bueno, ahora que ya que estamos aquí, no sé, se me ocurrió que podían entablar una conversación, ¿no? Como por hacerse amiguitos. Joel, hijito, ven un ratito, por favor. Deja de molestar a tu hermana. Si ves que no quiere nada con ese chico, no insistas. Gracias, mami. Mi hermana está mojada. Ah,
Más bien, chicos, ¿por qué no se quedan conversando los tres y la pasan muy lindo? Estoy segura que se van a divertir. Mamá, pásense un poquito más, ¿sí? Sí. Yo voy al baño, ya vengo. Sí, el Potter es recontra divertido. Claro. Vamos, Potter, cuéntate una. A tu magia. Estoy enojada, vas allá. ¡Ay, mi Félix! ¡Qué hermoso día familiar estamos pasando! ¡Ay, este charapa no es de la familia! ¡Suegrita, ¿cuándo me vas a aceptar? ¡Nunca! Tú sigues haciendo méritos nomás. ¡Ya pues, Nelicita! ¡Deja a los enamorados en paz! ¿Por qué no regresamos? ¡Ahí está muy Anda, bonito! ¡Anda, regresa solo, pues, que ya me aburrí ya! ¿Pero cómo te vas a aburrir? ¡Mira qué bonito! ¡No me fastidies, Gilberto, por favor! ¡Ya, mujeres son malos humores siempre, caramba! Vine apenas pude. ¿Y estás qué haciendo acá? Una es la asistente personal de Bruno, la otra es intérprete y traductora para cuando se reúna con las empresas transnacionales. Y esta que está aquí... No es necesario que sigas. Si fuera tú, cancelaría mi viaje a Boston. ¿Y dejar que se salgan con la suya? No, Claudia, todo esto lo hacen para intimidarme. Ellos quieren que me quede, pero no. Yo me voy a Boston con Isabela. O me dejo de llamar Miguel Ignacio de las Casas. Miguel Ignacio, qué sorpresa. Te hacía preparando maletas. ¿O ya cambiaste de opinión? Sí, la verdad que están bacanes las piletas. Pero como que falta algo. ¿Algo como qué, hermano? ¡Buena, Pepe! ¡Buena! ¿Tú qué? ¡Saludos! ¿Qué? ¿Cómo saludos, están? Saludos. Tú sí que piensas en todo, Pepe, por favor. Mira, esos dos. Una vueltita. Estamos disfrutando de un día familiar y llaman a la Bataclana. Pero, mujer, son jóvenes, entiéndelos. Yo también soy joven. ¿Qué te pasa, oye? ¡Ay! Pero, Nel, ¿por qué te pones así? ¡Ay! ¡Escúchame, pues! ¿A dónde vas? Nelicita, ¿no te vas a ahorita? La grabación se hizo muy larga. Ay, Raúl, ¿qué estamos haciendo? No pueden ver. Eso lo hace más emocionante, ¿no? Pero esto es una locura. No, la señora Charo haciendo una locura, imposible. Jamás se atrevería a hacer una locura de amor. Ya, no te burles de mí. ¿Dónde se ha metido la Charo? No sé qué gracia le ven enojarse. A mí no me parece nada divertido. Da mucha payasada, como si nunca hubieran visto agua. ¡Oh, no molestes, Sol! ¡Julieta, ¿entiendes? ¡Yo soy tu Romeo, ¿entiendes? ¡Julieta, por favor, déjame fastidiar, ¿entiendes? ¡Julieta! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, estoy con Joel. ¡No estamos! ¡Joel, escúchame! ¿Dónde estás? ¡Qué lindo! ¿Cómo te llamas? Me dicen Potter. Lo siento, chicas, ya estoy en una relación. ¡Grace! ¡Grace! ¿Es de lo que mi sobrino consiguió para la Grace? ¡Tío, por favor! ¡Grace! ¡Rey! Uy, está hecho, compadre. Compadre, vamos por una chela, ¿eh? De cajón, sí, Muñoz, ya se va. Sí, la calatita. Y si contigo me siento libre. Lo mismo me ocurre. Siento desilusionarte, suegrita, pero mi viaje a Boston es impostergable. Mi hija está por encima de todo. Es una lástima que no pensaras lo mismo cuando andabas de amores con Liliana. A estas alturas, Francesca, no voy a molestarme en convencerte. Me tranquiliza saber que Isabela sí me cree. Bueno, parece que la empresa va a cambiar de giro. De constructora... Agencia de anfitrionas y modelaje. ¿Señor Picasso? Sí, él está aquí. Sí, se lo diré. Señor de las Casas, don Bruno quiere hablar con usted. Hola.
¿Y ustedes? En vez de conversar, hagan algo útil. ¡Ay! ¡Nadie puede negar que el Félix es lo máximo! ¡Hagamos tres hurras por el Félix! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Hurra ni cocho cuartos, hombre! Aquí la cosa se hace completa y la gente ya empieza a sentir hambre. Sí, además esta pollería se ve buenaza. Ah, a ver, pero doña Nelly, no necesitamos comer en la calle, si en la casa hay almuerzo. Son las ganas que tenía yo de invitarles a almorzar. Pues ya otro día les invito. Ya vamos, Teresita. Vamos. Un momentito. ¿Por qué tienes que abrir tú la bocota, Charo? ¿Ah? ¿Quién ha pedido tu opinión? Pero... ¡Familia! ¿Quieren almorzar en la casa, sí o no? ¡No! Entonces... ¡Para adentro! Estoy contenta, Félix. Yo creo que esta vez mi mamá sí te perdonó. ¿Estamos? ¿Y qué tal? Otra cosa, ¿verdad? La oficina. ¿Viste el nuevo personal contratado? Chicas, a uno, de primera. Qué lástima que no estés aquí para gozar de sus servicios. De ti puedo esperar cualquier cosa, Bruno. Pero de ti, Francesca. Es cierto que las ideas de Bruno no son de mi completo agrado. Pero le he dado carta libre. Todo sea en beneficio de la empresa. Bueno, qué lástima que no estés aquí con nosotros, porque tú también podrías hacer lo que quisieras en la oficina. Claro. En bien de la constructora, por supuesto, ¿no? A ver, ya entiendo. Chicas lindas, cambios en la oficina. Con esto, Miguel Ignacio cae redondito y deja en paz a Isabela. Pues lamento desilusionarlos. Yo tengo un viaje familiar que hacer y no pienso cancelarlo por nada. ¡Así que vida! ¡Ay! ¡Gente, no seamos tímidos y al ataque! ¡Oye, Nelicita, cómo vas a comer el pollito con tenedor, pues! Se come con los deditos. Así la grasita del pollo se queda acá y después haces esto. Te chupa los deditos. ¡Cállate! ¡No seas cochino! Estamos en un lugar decente. ¿Tú has visto que la gente aquí come con las manos? ¡Oh, Félix! ¡Este pollo está riquichísimo! ¡Cuidado! ¡Un pollito más y ya te digo tío! Señor, su pedido. Gracias. Oye, compadre, ¿vas a comer eso nada más? Soy vegetariano, ¿no sabías? ¿Y la Tere? Se fue al baño. Uy, pero hace rato que se fue. ¿Por ahí le ha pasado algo? Ay, abuelito, ¿qué le va a pasar? Seguro hay mucha cola, por eso se demora. ¡Félix, socorro! ¡Ay, la bebé! ¿Qué es la voz de la bebé? Teresita, ¿dónde estás? ¡Me atoré! ¡Estoy atorada! ¡Claro! ¿Cómo no se va a haber atorado con 70 años? ¡Teresita! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Estoy entregada en los juegos! ¡Ay, Dios mío! Ya te comiste pollo y medio. ¿Estás contando los pollos que se come, mija? Pero Nelicita, el Félix tiene razón. Mira, con tanto pollo que se ha comido. Además, tres porciones de papas fritas y toda esa ensalada. Eso no le hace bien, pues. Chicas, ¿alguna cosita más? Miren que el Félix invita. ¡Qué bueno! ¡Helado para todos! Yo quiero cuatro bolas de helado de diferentes sabores. Quiero chantilly, quiero fudge. Quiero que tengan muchas fresas y mermelada. Ah, pero eso sí, que sea light porque estoy a dieta.
Félix, por mí no te preocupes, yo no quiero nada más. Oh, sí, soy la Charo y yo soy recontra light. No entra nada más en mi estómago porque es recontra chiquitito. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Señora, la cuenta. ¿Perdón? ¿Alguien te ha pedido la cuenta? Claro. Tú ves a esa dama fina, de alcurnia, elegante, con aspecto millonaria y piensas que yo voy a pagar. Sí, habitualmente lo hago, pero en esta ocasión no, muchacho. El charapa me ha invitado, así es que empújale la cuenta a él. Sí, da la cuenta. Pero está rico. Muy rico. ¿500 soles? Pero todavía faltan los postres. Papadito, llévate tu cuenta, no hemos terminado, cuñado. Sí, no te preocupes por el perro muerto que acá mi compadre es todo un potentado de la Amazonía. ¡Ay, sí! Vale. ¡Que son 500 soles para el Félix! Pepe, ¿y tú? Habla, voy a hablar con ustedes un ratito. Vayan a hablar. Si no vas a pedir billetes, fuiste, ¿eh? Y no porque estemos misios, sino que una invitación es una invitación, pero lo justo es lo justo, ¿sí o no? Claro. ¿Sí o no, chicas? Claro. ¿Quieres o no quieres estar con mi hermana? Mira, Pepe. Felipe, yo tengo influencia con mi viejita. Si le digo que no tienes billete, ya fuiste, hermano. Así que cuídate. Mozo, llévate esta carta. Todavía no hemos terminado. Mozo, tráeme la carta. Acá hay sitio para un cuarto de pollo más. Y cada vez me convenzo más, mujer, de que el Félix es un buen partido. Harta plata tiene, mira, para invitar todo esto. ¿Eh? Buen muchacho, yo no sabía que se ganaba tanto de guachimán. Alberto, por favor. Papá, no voy a comer el ají, ¿ah? ¿Sabes lo que te pasa con el ají? Mucho gas. ¿Algo más que firmar? A ver, déjame ver. No, creo que eso es suficiente. Muy bien, entonces me puedo retirar. Lo siento, pero su plan para hacerme quedar en Lima no funcionó. Yo no estaría tan seguro. ¿Perdón? Buen viaje, Miguel Ignacio. Gracias, ex-suegrita. O debería decir, suegrita. Perdón, Miguel Ignacio. Justo me estaba olvidando de algo muy importante. ¿Necesitas otra firma? Otra firma no. Necesito la clave. ¿La clave? La clave de tu computadora para poder sacar toda la información que necesito para seguir trabajando. Para tomar una manzanillita que nos va a caer muy bien. ¡Un momento! No seamos mal agradecidos con el Félix. Él se ha portado muy bien con nosotros, papito. Ven, papito. Él se merece un hippie rap. ¡Claro que sí! ¡Pasa adelante, hijo! ¡Tres horas con el Félix! ¡Hippie! ¡Ra! ¡Hippie! ¡Ra! ¡Hippie! ¡Ra! ¡Félix! ¡Que viva mi cuñadito, caracho! Un momentito, aguanta el carro. ¿Cuál cuñadito? Mi hija vale más que un pollo a la brasa. ¡Ay, mujer! Bien dicho, doña Nelly. Que Félix también se ponga la chela. Una chela no caía mal después de la comelona. Mamá, no dije nada. Bueno. Como dice el dicho, comida terminada, amistad terminada. ¿Ah? Señoritas forajidas, fue un gusto. ¿Qué? ¿Qué pasa, viejita? La chica sube con nosotros a seguirla. Claro, con la chela que se va a poner el Félix. Claro. ¡Uy! No. Me acabo de dar cuenta que ya se me ha hecho tarde. Tengo que hacer mi patrullaje, así que ya me voy retirando. Chao, mi Tere. Junto a mi maquillapito. Suegrito. Gracias, Félix. Por todo. Muy buen muchacho, caramba. Sí, Félix, muchísimas gracias. Cuando quieras, puedes venir a almorzar a la casa. Un momentito, eso lo decido yo. Bueno, con permiso. Chao. Félix. Ya. Saludos, Félix. Dale. Bueno, ahora sí. Vamos. Voy a llamar a Fernanda. Perdón, don Gilberto, ya que el Cheli no se pudo aportar con las chelas, yo quería saber si usted nos podría fiar unas cuantas de la bodeguita. Oye, un momentito, ¿quieres trago? ¿Ah? Que te cueste, ¿ah? Uy, mujer, tampoco le hables así delante de las señoritas, pues. ¿Dónde están las señoritas? No las veo. Aquí, señora, ¿qué pasa? Viejita. Ya, no molesten, ¿con cuál viejita ni nada? ¿Quieren tomar? Vayan y compren otro lado, porque yo no les pienso fiar. Así que chao. Pero, vamos a dormir tú.
Bueno, ya no pasa nada, chica, no pasa nada. Sí, esto lo solucionamos en un centro. Más bien, reunión de directorio. Ah, sí. Permisito. Se demora, ¿no? Compadre, yo voy a comprar, pero no tengo plata. Anda, aguanta. ¿Quieres algo? Acá nada más tengo. ¿Sí? Acá tengo los billetitos. Ahí está. Mañana trabajamos doble, lo recuperamos. Excelente, claro, para seguir cheleando. ¿Pa' qué más, hermano? ¿Pa' qué más? Iño bañé, iño bachaya. Por la clita del sur. Sí, dale. Ya viene, chica. Sin plata, me he quedado. ¿Y ahora de qué voy a vivir? Y todo por culpa de esa mujer horrorosa, de esa chuchupe venenosa, de esa nacón. ¿Y tú qué haces aquí? Sí. No, espérate. Mi amor, te voy a cantar. Espera. Mi amor. Amor como el nuestro. Mi amor. ¿Me colgó? Bueno, es que los gringos también son muy puntuales, ¿no? Y Maraya. Pues fíjate que tanto me asustas que me provoca acercarme más y más. Pues fíjate que me intimidas tan poco con tus malas costumbres y tu mal olor que me acerco más y más para golpearte donde más te duele. ¿A que no te atreves? ¿Quieres verlo?